Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Canal 39, a la radio del diario El Pueblo. Y también a los amigos que nos ven a través del Face, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos jueves 10 de agosto del 2017. Una jornada más informativa, pero bueno, estaba teniendo un encontrón así de ideas con mi amiga Delia Rojas, a quien quiero mucho, pero cuando uno quiere tiene que decir las cosas tal cual. Hay gente que está satanizando mucho la marcha de los docentes, de los maestros, y hay gente que se presta para ello. Está bien que a veces hay desmanes, todo eso que conocemos, hay gente que se infiltra también, pero creo que los profesores están pidiendo lo justo. No es posible que gente que se dedique a formar ciudadanos estén teniendo el sueldo miserable que tienen. Seguramente muchos profesores nos estarán viendo y saben de lo que estoy hablando. Siempre los tratan de, no sé, de hacer quedar mal diciendo que no quieren realizar lo que seguramente uno como periodista, como médico debería hacer, que es capacitarse y después pues ver hasta dónde han avanzado. Pero lo que pasa es que no de la manera que quieren hacer con los maestros. Yo, la verdad, creo que es una mala forma del gobierno en tratar de decir, ahí están los del Movadef, ay, que bueno, pero vamos a relajarnos, a tomar un poquito de aire, porque lo mejor hacer es escuchar música y hablar con artistas. Gloria Rodríguez Campos es de Criollo Son y está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo Gloria? Está? Muy buenas tardes, querido Víctor, muy buenas tardes, Arequipa. Aquí viniendo de Lima, mi querido Víctor, a presentar nuestro primer disco. Ya, este disco que lo tenemos. Ah, este disco que, exacto, que está lindo, ¿eh? Porque he visto, hay dice Criollo Son, es Gloria Rodríguez y Raúl Gamarra, Yo No Sé Vivir Sin Ti, de Luis Gómez, Paolo Omi. Y yo te felicito también que estén grandes compositores como Chabuca Granda, como el mismo Félix Pasache, ¿no? Estos grandes exponentes de nuestra música. Y bueno, conversando fuera de micrófonos con Gloria, me comentaba que tiene la fortuna de compartir esta pasión llamada música arte con su esposo y con tu hijo, ¿no? Exacto. En el grupo pues conforman muy buenos músicos, muy buenas cantantes. Y justo parte de ellos está mi esposo, que se llama Jesús Gutiérrez, que le mando un beso desde aquí a mi amor. ¿Está en Lima? Él está en Lima, él vive solita. Ah, mira. Y bueno, también participa mi hijo Jesús Junior, que es el que toca también percusión menor. Ya, qué bueno. Los dos son percusionistas y bueno, es algo familiar. Oye, acá tienes en el bajo a Rolando Bento, ¿no? Exacto. Justamente, como te digo, el CD está incluido con muchos músicos que han aportado, cada uno, en ellos está Rolando Bento, buen bajista. Claro, Así es. Un gran amigo y claro, también heredero del talento de su padre, ¿no? De don Rolando Bento Frías. Bueno, dime, y acá también estoy viendo que lo tienes en los coros a Willy Terry. Sí, te cuento, es una anécdota que pasó con mi estimado y querido Willy Terry, muy buen cantante y guitarrista. Claro. En el estudio que fuimos a grabar el CD, es el de Segundo Flores, yeah, es el estudio, Sonorrey. Él fue a grabar también, y como somos amigos musicales, y justo decía, Glorita, ¿qué haces aquí? ¿Qué este, qué el otro? Y comenzamos ahí a dialogar. Y digo, mire, maestrito, estoy haciendo mi primer CD, ¿qué le parece? Ah, qué bueno. ¿Y tú crees que yo pueda participar en el coro? Y le digo, ¿en serio? Y le digo, ¿de verdad me está hablando en serio? Sí, de verdad, si tú gustas, ¿ah? No hay problema. Te hago la segunda, la tercera, la quinta, la cuarta. Entonces yo digo, wow. Y dije, dale. Y claro, hizo justamente el tema del Negro Tito, que es una composición de Moisés Vargas. Es un compositor excelente. Te cuento que este compositor es el de Ritmo, Color y Sabor, claro, lo canta Eva Young. Eva Young. Exacto, con el gran Carlos Rincón también, que los dos son compositores. Y justo él me dio este tema, que es el Negro Tito, que es un festejo. Y los arreglos lo ha hecho Diego Varillas, que es un buen guitarrista, joven, talento allá en Lima. Diego Varillas. Y él me ha hecho la mayor parte de los arreglos musicales aquí plasmado en el CD. Qué bueno, qué bueno. De la mano con Coco Cabrera también.
Coco Cabrera. Coco Cabrera también es un buen guitarrista que toca con Perú Negro, con Candú, con muchos talentos ahí en Lima, la música negra. Lo que veo es que no solamente acá tiene, o sea, es criollo son, pero hay temas que no son peruanos, ¿no? Te comento. A ver, cuéntame. Te comento qué es lo que estamos haciendo, porque criollos son, como dicen, no es criollo, música criolla, pero también hay algo de sabor, de ritmo, y también queremos hacer tipo fusiones. Hemos querido plasmar en el CD no solamente la música de antaño, la antigua, la tradicional, sino también mezclarlo con algo de que la gente se pegue y que también aprenda a escuchar música criolla, pero también con otros ritmos. Por ejemplo, hemos puesto el tema de Si Tú No Estás, que es una balada que lo cantaba antiguamente el grupo Menudo, si se acordarán. Después lo cantó en salsa Willy Rivera. Y bueno, ahora lo está plasmando Criollo Son en una balada melódica. Mira qué lindo, ¿eh? Claro, esa canción la recordamos mucho porque fue furor pues en las voces de los chicos de Menudo, ¿no? Cuando las chicas lo perseguían a ¿cuál te gustaba de ellos a ti? Ay, a mí todos. Discúlpame, mi amorcito. O sea, todito. Yo moría por Johnny. Por Johnny. Por Johnny. Me encantaba su melenita, sus rulitos. Oye, y Johnny sigue cantando hasta ahora, creo, ¿no? Que cantando sí, y pero bailando. Ahorita ya creo que es actor. Sí, también, sí, cierto. ¿No? No, pero también sigue cantando y bailando, ¿eh? Hace poco lo vi en estos tradicionales realities donde estaba bailando y baila espectacular, ¿eh? Muy bien. No, es que el grupo Menudo era completo, no solamente bailaban, sino cantaban. Y yo era una niña, pues, tenía 11 añitos, o sea, pero era el amor de adolescente, ¿no? Pero sus canciones eran... Pero tú eras hincha de los Menudos. Claro. ¿Te puedo hacer un examen o no? Ah, bueno. A ver, no. ¿Qué nombre, sabes? ¿Qué nombre recuerdas? Javier. René, Ricky, Miguel, Johnny. Sí, después pues Ray, en los últimos. Ah, esos son los últimos, ¿no? Sí. Y justamente Ray cantó el tema, pues, de Si Tú No Estás. Sí, ese tema es lindo. Y claro, lo escuchamos después en versión salsa con Willy Rivera, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo que Willy Rivera un día lo promocionan para venir aquí a Arequipa, se presentó un domingo y el lunes me lo traen temprano acá y Willy estaba sentado ahí y entonces entra, pues ingresa y me dice, así todo desganado, pues, chico, ¿cuánto va a durar la entrevista? No sé, le digo la verdad, así por molestarlo también, porque lo vi que estaba desganado, ¿no? Ya. Entonces, ya en el medio de la entrevista, yo no le quise decir, pero yo conocía a muchos amigos en común, como por ejemplo a Ana Kohler, que se casó con Kevin Borda. Kevin Borda era mi amigo cuando estábamos en Lima. Entonces yo le digo, le comienzo a tocar el tema de Kevin Borda, porque Kevin Borda con Ana Kohler se conocen justamente cuando trabajaban con Willy Rivera. Y Willy Rivera terminó cantando, porque primero estoy afónico, pero después comentó. No, piénsela del artista, ¿no? Sí. Porque es complicado también estar trabajando durante toda la semana, inclusive domingo. Imagínate cómo terminas con, las cuerdas vocales, sí es cierto. Exacto. Bueno, háblanos un poco de ti, Gloria. Cuéntanos, claro. ¿Cuánto tiempo vienes ya haciendo este arte maravilloso de cantar? Bueno, ya 6 años, pero en lo que respecta al grupo Criollo Son va 5. Porque por ahí me han contado que tú antes bailabas. Sí, yo era bailarina con este hermoso cuerpo caribeño. Ya no sé dónde está. Y bueno, yo pertenecía a un grupo que se llamaba Ebony Marfil, de danzas negras, de la Universidad San Martín, de allá de Lima. Ya. En las cuales ahí conocí a mi esposo, pues. Ah, mira. Y él era el percusionista en ese tiempo. Bueno, cada uno estudiábamos diferentes profesiones. Ya. Educación los dos, pero yo historia y geografía y él matemáticas. O sea que eres docente. Sí, o sea no lo ejerzo. Realmente, pero sí he estudiado en la universidad. O sea, que te has sentido identificada cuando hemos tenido un encontrón. Por supuesto, sí. Solamente nos escuchaba, pero hay que siempre es bueno escuchar. Claro. ¿No? Para saber y no intervenir cuando no es necesario. No, es mejor no mezclar las cosas, ¿no? Pero yo sí me como ese pleito, no te preocupes. No, tú me ayudas. Yo te ayudo, ya bueno. ¿Y? Y bueno, sí tengo muchos amigos que son educadores y pues yo siento... Claro. Lo que están pasando ahorita y me uno a ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo de ahí, como te digo, dejé el baile y me casé. Tengo 2 hermosos hijos en las cuales hubo un casting en la Municipalidad de la Molina, allá en Lima. Pero era solamente, bueno, para cantantes y músicos, en las cuales decía, bueno, te acompañaré, pues mi amor, le digo. Te acompañaré para que pases a tu casting, porque quería ir, bueno. Y a la final quedé quedándome yo, porque dijeron, también canta, pues, a ver si puedes. Canté un pedacito de un vals jaranero de Callejón de un Solo Caño.
Y dije, bueno, ¿qué voy a quedar? Y quedé. Y ahí formamos un grupo muy lindo que se llamaba La Ambolina Criolla, allá en la municipalidad. Ya. Y bueno, de ahí comenzamos un muy bonito grupo, de las cuales después ya salí. Y de ahí jalé a dos personitas lindas, hermosas, que son integrantes de mi grupo. Una es Yanina Valle y mi otra amiga linda, querida, Silvana Méndez. Bueno, ahorita en la portadita está Yanina Valle nada más, ya. Pero las dos han cantado un tema cada una en el CD. Una es que Volvamos a ser novios, Silvana Méndez, y Huele a peligro, que es como te digo, una fusión de una balada que lo canta Miriam Hernández. Sí, claro. Se lo ha hecho, lo ha plasmado ahora en Balma. Pero acá dice en Huele a peligro Armando Manzanero. ¿El compositor es de Armando? Lo estuve investigando y llegué a ese punto de que él ha sido el compositor. Yo también me dije, wow. Ah, mira, o sea, qué interesante. Porque siempre es bueno saber quién ha sido. No, ¿no? Y es bueno siempre poner quiénes son los compositores, ¿no? Por eso. A veces uno suele criticar a Televisión Nacional del Perú, pero me aplauso primero porque está dando posibilidad de que varios artistas estén trabajando ahí, y segundo porque cada vez que canta alguien un tema ponen los créditos de quién es el compositor, porque no es justo que a veces no le den los créditos a una persona que ha estado... Porque no es fácil componer, ¿no? No es fácil, no es fácil, y sobre todo no es fácil tampoco plasmar o hacer un CD. Claro. Me ha demorado más de un año. Exacto. Uno cuando tiene alguien y viene, oye, ¿sabes qué grabo mi CD? Ah, qué bien. Pero no sabe las horas de desvelo que hay detrás. Exacto. Y ojo que todavía, de pronto por el carisma que tiene Gloria, por el tiempo que tiene en la música, como por ejemplo Willy Terry viene y se ofrece para hacerte los coros. Imagínate. Pero después todo te quieren cobrar, ¿no? Exacto. Todo te quieren cobrar. Bueno, uno tiene que respetar el trabajo de los músicos. Claro. Y por tanto, ellos han estudiado y se tiene que pagar. Claro. Y reconocer lo bueno, ¿sí o no? Pues, claro, ¿no? Claro, es cierto. Y que te digo y te comento algo rapidito ahí, para no quedar mal con ellos. Mm. Está en mi sitio todos los músicos plasmados. Diego Varillas, que es el arreglista y mi guitarrista actual. Coco Cabrera, que también está plasmado cuatro temas ahí de él. Claro, él ha hecho arreglos también. Mm. Sí, exactamente. Está también Segundo Flores. Segundo Flores. Hizo el bajo y a la vez ese estudio donde he grabado. En el estudio también Baqueta, que es de Diego Rodríguez, que es arequipeño. Claro, percusionista, Dieguito Rodríguez. Exacto, imagínate, claro, sí, linda sí. Persona. Estuve en su estudio, grabé con él ahí dos temas. ¿Y Dieguito ha puesto algo acá? No, solamente el estudio. No, el estudio. Y, bueno, sí, se ha tocado también algunos. ¿Ha tocado? Sí, ha tocado. Mira, porque es un buen percusionista. Las cucharitas. Para un vals jaranero que sí me faltó. Pero qué loco, ¿no? Dieguito comenzó haciendo rock con los Monkeys. Ah, mira. Yo tengo ahí unos videos, yo lo he entrevistado cuando estaba todavía, se ponía el pelo amarillo, un loco, el pelo amarillo, se vendaban los ojos para tocar la batería. Sí. Y ahora sí. Así, justamente Delia Rojas, nuestra amiga, que la quiero tanto, insisto en eso porque a veces me peleo con ella, pero ella lo trajo de Lima para una presentación que hicimos en el Cultural Peruano Norteamericano, lo trajo desde Lima para que, y también estuvo Orlando Bento, por ejemplo, de los que recuerdo. Pero Rolando Bento, el que te estoy hablando, es el papá, el que ha tocado, el bajo, no el hijo. ¿Estás segura? Claro. ¿Hace cuánto tiempo ha grabado? Esto, como te digo, es hace que 6 meses. Ah, ya, no, entonces el hijo, pues. Porque ¿el hijo? Claro, porque el papá ha muerto hace como un año. Entonces sí. Me estoy confundiendo. Entonces, claro, claro. No lo conozco en persona, él grabó nada, porque a veces no todo. Claro, los sí, cierto, visto. Cierto, cierto, uh-huh. Claro. Es que la gente no sabe, piensa, de repente hay algunos que piensan que tú estás cantando y todo el marco musical está ahí, no, y están grabando. No, se graba por partes. Por partes, como te digo. Es más, tú puedes grabar, o sea, te puede grabar la primera guitarra un canadiense que tú nunca lo has visto ni lo volverás a ver. Lo manda. Exacto, exacto. Pero eso es lo maravilloso de la tecnología, sí, ahora, ¿no? Aparte también está un percusionista muy bueno que es Flavio Donoso. Ah, mira. Que él toca con Cosa Nuestra, con Tito Manrique. Ah. También está plasmado ahí en sus festejos que vas a escuchar. Hermoso. Yeah. Toca percusión de la mano con mi esposo, justamente. Y ahí está plasmado todo eso. Mira, acá tengo en el piano Edgar Marchand, Dani Yacila. Mira, qué bien. En el bajo también está Irving. Ah, claro, sí, acá lo veo, Irving Okelis. Sí, Okelis, ajá. Como te digo, he tratado de invertir un poco porque quiero que el CD salga excelente. ¿Y podemos escuchar? Claro, puedes escuchar, ¿sí?, el primer tema. A ver, vamos a escuchar, mi querido Johan Chávez, que está en los controles, igual que Edu. A ver, vamos a escuchar Criollo Son, un pedacito nomás para que la gente
escuche y aprecie el trabajo de Criollo Son, Ritmo y Sabor. A ver. No, el primero que te di el CD a ti, mi querido, el primer tema, el uno. De Criollo Son. Está justamente un vals jaranero con un festejo. Ya, porque lo que pasa es de que yo inventé por eso no está mi nombre. Ay, ay, ay. Ahí está, señores. A ver. Criollo Son. De buen saxo. Vamos a reír, a cantar y a bailar. Lindas melodías de hoy como ayer. Falsas amacuecas, festejo y landón que alegran a todos, es Criollo Son. Canto y guitarras están al sonar. Solo son pareja, salgan a bailar. Los ritmos peruanos que busca guardar, con ritmo y salero, es Criollo Son. Arriba las palmas, todos a gozar. Viva la jarana, vamos a brindar. Primero lo nuestro hay que realzar. Cantando y bailando con Criollo Son. Ahí nomás está, para muestra un botón nomás, ¿no? Entonces, está interesante. A ver, Johan, ¿es posible ponerle un poquito nomás del número 7? El número 7, volvamos a ser novios de Félix Pasache, porque ese tema es lindo. Lo canta Silvana Méndez. ¿Ah? Justo fue los arreglos en el estudio de Baqueta de Diego Rodríguez. De Dieguito. Con la guitarra de Coco Cabrera. Ah, está lindo, ¿ah? Los arreglos están muy bien. Qué linda es nuestra música, ¿no? Escuchen. Hay muy buenos músicos, muy buena producción, ¿ah? Volvamos a ser novios nuevamente. Volvamos a vivir nuestro romance. Qué bonito, ahí nomás ya, porque si no nos vamos a cortar las venas acá. Con galletitas. Con galletas de soda. Por favor. O con una lata de atún oxidada. Así. Oh, eso duele. Bueno, Gloria, me gustaría que nos cantes algo. Queremos escucharte, ¿es posible que nos cantes? Claro, ¿sí? Claro, les puedo cantar el tema. A ver, me gustaría, mira. A ver, dime. Me gustaría, hay un tema que has mencionado tú, que es que le escuchaban balada, con los chicos de Menudo, estos chicos que causaron furor en décadas atrás. Épocas. Ese tema que justo lo cantó acá también este gran cantante salsero. Si tú no estás, ¿es posible? Claro. A ver, entonces, suéltenos para escucharla en vivo a Gloria Rodríguez de Son Criollo, Ritmo y Sabor, aquí en Canal 39 y Radio El Pueblo. Criollo Son. A ver, vamos a esperar para que te... Ahora sí. Con mucho cariño para Arequipa, para todos los oyentes televidentes de Radio El Pueblo. Con los arreglos de Diego Valdés. Años, mi bebé. Criollo Son. Radio El Pueblo. Víctor, muchísimas gracias. Dentro de un momento partiremos. Será el peor de mis viajes. No sé si podré recuperarme.
ir a actuar a esa gran ciudad. Arequipa, aún siento tus manos acariciar mi piel. Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Y poco a poco me vuelvo loca, loca de amor. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Todo está frío, siento el vacío. Si tú no estás. ¡Qué lindo! ¡Bravo! Muchísimas gracias. Ay, mira cómo te aplaude la gente. ¡Los amo! Oye, qué lindo, está lindo esos arreglos. Nunca pensé escuchar este tema en este ritmo, ¿no? Porque baladas, en salsa, Willy Rivera también. Sí. Pero. ¿Qué ritmo es? Es un vals melódico. Vals melódico. Y te comento de que esta idea fue de Diego Rodríguez, Diego Varillas, disculpa. Ya. Diego Varillas. El arreglista. El arreglista. Y me dijo, Gloria, mira, ¿qué te parece? A mí me gusta este tema. Y le digo, pero eso lo escuchó en salsa. Le digo, ¿tú crees que vaya? Sí, me dice, a ver, quiero escuchar tu voz, me dijo. A ver, cántalo como lo cantaba parecido a Willy Rivera, le digo. A ver, y comencé. ¿Cómo era? Son las 6:10 y no hay llegado. ¡Ajá, azúcar! Willy Rivera, te amo. Sí, Willy, siempre cuando le entrevista, habla como puertorriqueño. Hola, puertorriqueño. ¡Oye, chicos! Ya parezco cubana. Bueno, y entonces te hizo cantar y te dijo, no. Y dijo, ¿queda o no queda? Queda. Ah, mira, qué lindo. Queda. Qué lindo. Ahora, ¿qué se siente estos meses, años plasmados en un disco? O sea, porque esto es sacrificio, ¿no? Sí. Esto es cumplir un sueño. Sí, y te digo que muy aparte de los gastos económicos y todo lo que ha conllevado durante todo este más de un año hacer el CD, porque acá no he tenido auspiciadores, ojo. Claro. Porque mayormente los músicos conocidos, con respeto y todo, sé que tienen auspiciadores y por eso hacen CDs tras CDs, claro. ¿No? Y lo hacen tan rápido, en poco tiempo. Y mira, mi primera producción, mi segunda producción, en fin. Para mí ha sido un sacrificio no solamente el mío, sino de mi grupo, porque acá está plasmado todo. Pero a mí me ha dicho que has tenido un gran auspiciador acá que no... Qué bueno. Pero de todas maneras, por supuesto. Pero no, de la mano y con mucha ayuda... No solo, no en dinero, ojo, sino con aprecio y sobre todo en ayuda en lo que es fotos profesionales. Es Agencia Contraluz, ya. De Alberto Orbegoso. Ya. Él ha plasmado, como tú ves ahorita acá, el diseño. Está bonito el diseño, y sí. Y las fotos de mi fanpage. Y también Ada Madrina también me ha apoyado. Justamente ahorita está en la feria de FIA. Ya, ¿qué cosa es Ada Madrina? Ada Madrina es como una pequeña empresa que vendemos productos para los niños, cojines, cuadros, múltiples cosas, y que ahorita está en el FIA. ¿Están participando en la FIA? Ahorita estamos en el FIA, y justamente yo he venido con ellos también de la mano para apoyarlos. Ah, qué bueno. Y de paso dije, acá conquisto Arequipa con mi CD. Claro, está muy bien, está muy entonces, bien. Entonces, justamente ellos también están plasmados ahí. En el disco, porque siempre hay que ser agradecido, señores, siempre. Claro, siempre. Que no, por supuesto, sí. Porque sabes que a veces cuando escuchamos que muere alguien, vivió 60 años, 65 años, 30 años lo que vivió, ¿te imaginas cuánto tiempo de ese a veces nos hemos ocupado en pelearnos con la gente, en cosas vanas y hasta en dormir? Que si tú supieras que vas a vivir 60 años, ¿cuántos de esos 60 años te las has pasado durmiendo? Ah,
paso. ¿No? ¿Sí, sí, o no? Pues, porque mayormente son 8 horas. 8 horas, lo normal, pero hay gente que duerme más de 8, ¿no? Entonces, por eso que yo no duermo nada tras noche. Claro, claro. Tienes todas las horas recuperarla. No, pero siempre, no perdamos el tiempo en cosas vanas, ¿no? Exacto. No, bueno, a veces es humano, a veces entrar en discusiones con los amigos, con la pareja, con el esposo, la esposa, con los mismos hijos, pero siempre el perdón será muy importante. Así es, siempre hay diferencias, no todos pensamos igual, pero al final uno tiene que ser inteligente y saber escuchar, perdonar y disculpar. Mm. Muy bien. Gloria, muchas gracias por visitarnos. Estaremos pendientes de tu carrera, sé que te va a ir muy bien. Ya tienes un bebé en mano. Sí, está hermoso y lo amo. Aparte porque está mi esposito también. Claro, por supuesto. Te comento de que el 15 de septiembre estamos presentando el primer show, después de lo que hemos hecho el CD, porque hemos dejado más de un año de hacer shows. Vamos a estar en la vida misma de Miraflores, en Lima. Vamos a hacer un show el 15 de septiembre presentando el disco Ritmo y el Sabor. ¿El 15 de septiembre? 15 de septiembre en la vida misma. ¿Dónde queda la vida misma? A las 10:30 está en Miraflores. Ya, pero ¿por qué parte más o menos? Avenida La Paz, con Benavides, justo casi al frente del Mariangola. Ah, ya, mira, sí conozco. Ahí está su pasaje al Suche, ahí está, es un restaurante cubano de Isabel Íñigo y Ariel Íñigo. Ah, ya. Y ahí siempre he hecho yo todos mis shows. Y justo después dijo, Gloria, ¿qué pasó, chica? Hace más de un año que no vienes. Y le digo, ahora con mi CD, le dije, claro. plasmar aquí. Me dijo, bravo, te separo fecha. Perfecto. Y ahí estamos para esa fecha, con mucho cariño. 15 de septiembre. 15 de septiembre en la vida misma. Los esperamos en Lima. Claro. Que yo son. Muy bien, Gloria, muchas gracias. A ver, ponte un poquito, por favor, del número 5, el negro claro. Tito. A ver. Es de es de Moisés Vargas. Claro. El compositor. Moisés Vargas, vamos a escuchar. A ver. Vamos ahí. A esta hora queda rico. Vamos ahora. ¿En la percusión, tu esposo? En la percusión, Flavio Donoso y Jesús Gutiérrez. Mm, Jesús Gutiérrez, tu esposo. ¿Y ahora? ¿Qué tal toca? ¿Quién bailaremos? ¿Con mi amor? ¿O con Jesús? No, tiene que ser con el negro Tito. De fiesta viene el negro Tito, cuando escucha los tambores de su tierra, sin pensarlo se pone a bailar. Tiene caliente la piel, sin pensarlo se pone a bailar. Tiene caliente la piel, el negro Tito, el negro Tito. ¿Cómo baila el negro Tito? El negro Tito, la linda. El negro Tito. Y con ese tema nos despedimos. Momentáneamente solamente. Para que ustedes, bueno, desgraciadamente no lo pueden comprar. En la FIA lo pueden comprar. Lo hemos traído. Ya bájale, Yojita, bájale. Muy bien, has traído poquito, o sea que. He traído exclusivamente para ti. Ya. Y bueno, unos 5 más. Bueno, ya, entonces que vayan el 15 de septiembre al, ¿cómo se llama el lugar? A la vida misma. A la vida misma, que queda ahí en La Paz frente al María Angola. Y para que puedan ver la presentación, de paso se compran su CD, ¿no? Exacto. Pero de repente, por esas cuestiones que tiene la vida que uno nunca sabe, de repente. Por ahí estás retornando a Arequipa, de repente a hacer un show, ¿no? Si ustedes me invitan, sería con mucho gusto, claro, con así mucho placer. Justamente Gloria Rodríguez Campos nos va a dar en estos momentos su teléfono. Exacto. Para los empresarios arequipeños, si quieren tenerla en estas fiestas, a ver, de repente, claro, a ver, claro. ¿Cuál es tu número? Mi número es el 966. Pero despacito nomás, vamos así como... Uno por uno. A ver. 966-27-9960. Repito, 966-27-9960. 27-99-70. Solamente. No, 60. Perdón, 60. Ya ves, ya me emocioné. Ya. A ver, mejor yo lo voy a decir. A ver, por favor. Es el 966. Siempre me ha dicho que dice que de 3 se recuerda mejor. O sea, el cerebro recuerda mejor. 966-279-960. Ese es el teléfono de Gloria Rodríguez Campos, que es cantante y ha estado con nosotros hoy día aquí en Red Informativa.
Gracias, Gloria. Muchísimas ha estado gracias a ti, muy interesante conocerte, conocer tu música. Y qué importante que es poder compartir con la familia, que eso es bello también, ¿no? Así es. La pasión, el arte. Así ya no hay es. Que, oye, ¿de dónde viene? Muy tarde, ni tú con tu esposo tampoco, nada. Porque han estado en el mismo sitio. Así es. Trasnochando. Te agradezco aquí, muchas gracias por la invitación y de aquí le mando un beso a mis padres, a mi familia y ya vuelvo. Ok, y también un abrazo para Martín Pacho, ¿no? Martín Pacho, lindo, hermoso, tremendo cantante, compositor. Un beso para ti, amigo del alma. Ya nos veremos, te espero. Claro, que venga, así que bueno, que venga. Martín, un gran amigo también. Tuve es. La oportunidad de estar presente, fui parte de su videoclip, un videoclip muy bonito que se hizo aquí en el Parque San Lázaro, que bueno, los invito para que vean la música y escuchen la música también de Martín Pacho. Gloria Rodríguez Campos, muchas gracias, te deseamos muchísimas mucha gracias. Suerte. Yo sé que vas a venir a cantar en el corto tiempo, así lo decreto. Así es. Nos vemos, vamos a una pausa y viene una bellísima mujer, les digo después de quién se trata. Vamos a la pausa, regresamos.